quiero iniciar por dar la bienvenida en nombre del grupo de legisladores y legisladoras amigos del Tíbet al honorable Sikyong Pempa Sering, jefe de la Administración Central Tibetana, electo en el año de 1921, quien representa los esfuerzos del pueblo tibetano en el exilio. Muchísimas gracias por su presencia. Sea usted bienvenido a esta sesión de trabajo del Grupo de Amistad de la Cámara de Diputados. Y agradecer y reconocer la presencia de la diputada Joana Felipe Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y presidenta en funciones, toda vez que la diputada Guerra se encuentra camino a la India para representar a esta Cámara en el G20, en el encuentro de parlamentarios. Quiero agradecer igualmente la presencia de Jigme Sering, representante de la Administración Central Tibetana para América Latina, al eminente Tony Karam, presidente de Casa Tíbet México. Muchísimas gracias también por su compañía. A John Colkin, filántropo, médico y fotógrafo, muchísimas gracias por acompañarnos. A Tereluz, que es la representante de las organizaciones de activistas a favor de Tíbet en México. Quiero de la misma manera agradecer la compañía de quienes integran este grupo de amistad, el vicepresidente del mismo, el diputado Billy Chapman. Muchas gracias. Muchas gracias a Elvia Yolanda Martínez Cosío, vicepresidenta también de este grupo de amistad, a la diputada Dulce Corina Villegas, a la diputada Julieta Mejía, a la diputada Marielena Limón, que llegó y fue a tomar asistencia. Y en este sentido, decirles que esta reunión tiene sin duda un gran significado. Es el encuentro, el recibimiento institucional y formal de la máxima autoridad gubernamental tibetana en esta Cámara. Y eso es todo una muestra de solidaridad, de compromiso con la paz mundial, con los derechos humanos, con la libertad religiosa, con el derecho de los pueblos a autodeterminarse, que son principios y valores compartidos por el espíritu de trabajo en la Cámara de Diputados, pero también en nuestra Constitución y en nuestras principales leyes. El programa que la Cámara de Diputados ha tenido por décadas para promover la diplomacia parlamentaria cobra sentido con visitantes tan distinguidos como el que tenemos el día de hoy, pero también con ejercicios como el que el día de hoy estamos realizando. Quiero también destacar la compañía de Saldom Tenzin, que ha sido un punto de apoyo para esta reunión, y a Carla Torres, la secretaria técnica del Grupo de Amistad, y a todo el equipo que nos ha respaldado, a Protocolo, muchísimas gracias. Para continuar, y si lo tiene a bien, cedo el uso de la palabra a la diputada Joana Felipe Torres,
vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, diputado Salvador Caro. Excelentísimo Sikyong Penpa Tsering, de la Administración Central Tibetana. Estimadas y estimados integrantes de la Delegación del Tíbet, distinguido Marco Antonio Karam, presidente de la Casa Tíbet, apreciables diputadas y diputados, apreciable diputado Salvador Caro Cabrero, presidente del grupo Amigos Legisladores y Legisladoras del Tíbet. Amigas y amigos, desde la instalación de la 65 legislatura de la Cámara de Diputados, se denominó a la conformación del órgano legislativo mexicano como la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Estamos convencidos que en ese contexto no podemos desaprovechar la oportunidad que se presenta, y esta es apuntalar a la cooperación internacional parlamentaria como una actividad que contribuye en ampliar el marco de relaciones internacionales de los parlamentos y el sentir del pueblo que se representa. Entiéndase que el presente encuentro, y del cual estamos atentos a su mensaje, es de naturaleza no restrictiva, no limitativa, ya que realizamos una labor en la que pueden participar funcionarios y agentes parlamentarios como extraparlamentarios de los países y regiones autónomas de estos. Suscribimos la declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su visita oficial a China del mes de mayo en el año pasado, donde solicita que la región autónoma del Tíbet sea protegida en su identidad lingüística, religiosa y cultural, y que se permita al pueblo tibetano participar plenamente y con total libertad en las decisiones que afectan a su vida religiosa, recalcando la importancia de que la niñez pueda aprender en su propio idioma y en su propia cultura dentro del marco de sus familias y de sus comunidades. La Cámara de Diputados reconoce la lucha histórica de las mujeres tibetanas que han destacado durante siglos por el lugar predominante y decisivo que ocupan en su sociedad. Diametralmente opuesto al rol secundario supeditado por el hombre en el que se sitúan el resto de las mujeres asiáticas. Sabemos que las mujeres, en su mayoría monjas, han encabezado las manifestaciones en contra de la ocupación de su región, realizando actos de manera pacífica, de forma no violenta, orando, cantando, repartiendo folletos en la vía pública. Distinguido Sikyong Penpa Tsering, a nombre de la presidenta de la Cámara de Diputados en México, Marcela Guerra Castillo, me permito expresarle que nos sentimos profundamente honrados por su visita. Su experiencia de 2 décadas de servicio como parlamentario tibetano permitirá proponer respuestas para resolver los retos a los que nos enfrentamos en la actualidad. Desde el cambio climático hasta las crisis económicas y una mayor inseguridad, ya no podemos permitirnos marginar o excluir a ninguna región del mundo con estos problemas tan complejos que nos exigen y nos requieren a todas y todos. Su estadía coincide en el marco de una lucha histórica. Ocurre en la conmemoración del 70 aniversario del voto de las mujeres en nuestro país. Camino que no ha sido fácil para nuestra democracia y que aún cuenta con tareas pendientes, especialmente con las mujeres indígenas. No obstante, instamos a nuestros visitantes de todo el mundo en adoptar medidas como las cuotas para aumentar la cantidad de mujeres en los parlamentos y en puestos de tomas de decisiones, para impulsar la igualdad de género. Nuestra postura sigue los estándares internacionales: el Tratado Internacional sobre las Mujeres, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU y, por supuesto, la Plataforma de Acción de Beijing, producto de la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer.
Esperamos trabajar con ustedes para fortalecer siempre la igualdad, la justicia y sobre todo el respeto en la autodeterminación de los pueblos hermanos. Es cuanto, diputado. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado la posición de la representación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que es un posicionamiento sumamente claro, puntual, que coincide con los esfuerzos y los conceptos de quienes integramos este grupo de amistad. Creo que no tendríamos, compañeras y compañeros, después de escuchar a la diputada Joana Felipe Torres, realmente nada más que agregar. Ha sido una definición de tal manera que el mensaje que yo tenía preparado lo voy a omitir, porque creo que la puntualidad y la visión conceptual de ella es precisa y creo que con ese mensaje nos debemos quedar. Muchísimas gracias por este acompañamiento, por esta solidaridad y le dejaría el uso de la palabra en nombre de la sociedad a Marco Antonio, su eminencia Marco Antonio Karam, presidente de Casa Tíbet México. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, en primera instancia me gustaría naturalmente agradecer, extender la apreciación profunda que tenemos tantos que a lo largo de los años hemos trabajado y luchado en favor de Tíbet y su cultura por esta instancia en la Cámara de Diputados y por la recepción tan cálida que extienden a Sikyum Penpa Tsering, el primer ministro democráticamente electo de la Administración Central Tibetana en el exilio. Como saben, la lucha tibetana se extiende desde la década de los 50 en adelante, cuando el Tíbet es ilegalmente ocupado por las tropas de la República Popular China. En 1959, su santidad el 14º Dalai Lama del Tíbet, el líder temporal y espiritual del pueblo tibetano, se ve obligado a exiliarse a la India en consecuencia del deterioro de la circunstancia primariamente política y humanitaria que aqueja y flagela a su país. Durante este tránsito, en el mes de marzo de 1959, se da una gran manifestación popular en la ciudad capital del Tíbet, en Lhasa, que tiene por objetivo el intentar, por un lado, proteger la integridad física de su santidad el Dalai Lama, que se veía amenazado con la deportación a China y su ingreso probablemente a un campo de concentración, y al mismo tiempo con el propósito de exigir la salida de el ejército, la fuerza de ocupación ilegal china del Tíbet. Esto resultó en un gran levantamiento popular que dio por consecuencia una acción represiva en extremo violenta, en donde más de 35.000 tibetanos murieron acorde a los propios registros de la República Popular China y que detonaron la necesidad o la decisión de su santidad el Dalai Lama de en efecto escapar de el Tíbet y tomar exilio en India bajo la protección del entonces gobierno de Jawaharlal Nehru o Pandit Nehru, como comúnmente se le nombra, y su presencia en este país desde este momento hasta la fecha, acompañado por más de 150.000 tibetanos que se ven obligados también a seguirle al exilio, y el establecimiento de lo que en aquel entonces se denominaba el gobierno tibetano en el exilio y hoy recibe el nombre de la Administración Central Tibetana en el exilio. En 1987, su santidad el Dalai Lama comparte la propuesta en el Parlamento Europeo, conocida como la propuesta de Estrasburgo, consistente en 5 puntos que tienen por objetivo el encontrar una solución negociada al conflicto sino-tibetano en términos generales, y ahí el Dalai Lama introduce una propuesta central en la historia de este conflicto, que es
la propuesta del camino medio. Y en esta propuesta, en esencia, lo que el Dalai Lama hace es renuncia formalmente al reclamo de independencia del pueblo tibetano, accede en principio, ¿verdad?, a aceptar la permanencia de Tíbet dentro del territorio de la República Popular China, ¿verdad?, pero exige en consecuencia el que se respete la propia constitución china y particularmente los capítulos vinculados con lo que ellos denominan la región autónoma del Tíbet, que por cierto representa tan solo un fragmento del Tíbet histórico, dado el hecho de que no contempla dos muy amplias regiones históricas del Tíbet, que es Amdo y Kham, que fueron incluidas en provincias chinas como fue Sichuan, Yunnan, Qinghai y Guangzhou, ¿sí? Pero el Dalai Lama lo que exige es la autonomía, precisamente defendida dentro de la propia constitución china, de los tibetanos, la cultura tibetana dentro de su propio territorio. Desgraciadamente, desde aquel entonces hasta la fecha, no se ha hallado una plataforma exitosa de negociación para que estas aspiraciones puedan madurar. En el año 2011, Su Santidad el Dalai Lama finalmente renuncia a su cargo como jefe y representante de la Administración Central Tibetana en el exilio, y lo hace simultáneamente con el propósito de exaltar, con el propósito de fortalecer la naciente estructura democrática de los tibetanos en el exilio, específicamente la de la Administración Central Tibetana en el exilio. Es en consecuencia de esta iniciativa, inesperada en realidad por el pueblo tibetano y por la comunidad internacional, que se establece la estructura que ahora representa su eminencia Sikyong Penpa Tsering, que es la de los primeros ministros de la Administración Central Tibetana en el exilio. El primero de los mismos fue una personalidad muy influyente dentro de la comunidad tibetana y de la comunidad tibetana india, su eminencia Samdon Rinpoche, quien fue electo directamente o nombrado directamente por el Dalai Lama previo a su jubilación como jefe del Estado tibetano en el exilio. Y subsecuentemente se eligió a el doctor Losan Sangye y ahora el año pasado, en el año 2021, a su eminencia Penpa Tsering como primeros ministros o presidentes de la Administración Central Tibetana en el exilio, democráticamente electos por primariamente la población tibetana en el exilio y por diferentes instrumentos que operan dentro del contexto del parlamento en el exilio de esta comunidad. Todos ellos defienden esta propuesta conocida como la propuesta del camino medio, y quisiéramos simplemente exaltar, y yo quisiera subrayar, porque es objeto recurrente de confusión y reclamo, que en esta propuesta no se pide la independencia del Tíbet de la República Popular China, sino la autonomía de los tibetanos, como insisto, lo garantiza la propia constitución china dentro de su territorio, ¿sí? Y simultáneamente el respeto naturalmente a los derechos humanos, las garantías individuales del pueblo tibetano, su derecho a preservar su cultura, y dentro del contexto de la preservación de su cultura, pues un elemento fundamental de la misma, que es su idioma, ¿sí? Hoy los tibetanos dentro del Tíbet sufren de un embate muy poderoso por parte del gobierno central de la República Popular China, que tiene precisamente por objetivo el intentar degradar y devastar pues la infraestructura cultural del pueblo tibetano en general. Ahora, el gobierno chino le ha pedido al Dalai Lama, como un prerequisito para poder establecer una negociación futura, que acepte que Tíbet ha sido históricamente parte de China. Evidentemente, el Dalai Lama, siendo un monje budista, no puede hacer esto, porque el Tíbet fue un país independiente hasta 1950, ¿verdad?, pero está dispuesto a aceptar la realidad contemporánea del Tíbet, y es el hecho de que hoy conforma parte de la República Popular China. En el año 2002 se estableció un proceso de negociación con las autoridades del gobierno de la República Popular China, se extendió durante 9 años hasta el año 2011,
y en donde desgraciadamente no se llegó a ningún acuerdo sustantivo para la mejoría de esta condición. Y bueno, la motivación por la que hoy invitamos a nuestro país a su eminencia Sikyong Penpa Tsering y por la que se ha conformado este grupo de parlamentarios amigos del Tíbet es para tratar de propiciar esta iniciativa de diálogo y resolución al problema sino-tibetano, que indudablemente es uno de los más importantes y serios que aquejan a la comunidad internacional en el presente y lo harán en el futuro. Y con esto con esto presente, pues le doy la bienvenida y paso el micrófono a su eminencia Sikyong Penpa Tsering. Antes. Bien. Quiero, agradecemos mucho las palabras de Marco Antonio Karam, quiero resaltar la compañía de la diputada María Elena Limón, que se ha integrado, y también de la diputada Rosa María González Azcárraga. Muchísimas gracias. Estamos algunos de los compañeros legisladores, en el caso de Rosa María, en el caso de Elvia, que ya están integradas, no tuvieron condiciones para podernos acompañar a Dharamsala, pero la mayor parte, lo comparto esto con Sikyong, con la vicepresidenta de la Cámara, estuvimos en ese viaje donde pudimos participar en una serie de encuentros en el Parlamento tibetano, en el gobierno central, en los principales ministerios y particularmente donde se concedió el uso de la palabra en el aniversario del levantamiento del pueblo tibetano en defensa de su santidad del 14º Dalai Lama, donde la diputada Julieta Mejía presentó documento, el acuerdo entre los legisladores que estuvieron presentes en esa ocasión y donde su servidor, junto con el representante del Parlamento Europeo y el del Parlamento de Lituania, pudimos también expresar nuestra solidaridad y nuestro compromiso con la autonomía del pueblo tibetano, con la preservación de su cultura y, en este sentido, con la protección del medio ambiente en el mundo y la paz igual global. En ese sentido, sin más preámbulo, queremos reiterar nuestro agradecimiento por su presencia, honorable Sikyong Penpa Tsering, y escucharemos su mensaje. Durante mi visita aprendí algunas palabras en español, una de ellas es buenos días a todos y les expreso saludos del techo del mundo, como le denominamos hoy. El año pasado fue en junio que tuvimos la octava convención del Tíbet sobre parlamentaria que se lleva a cabo. La última convención la tuvimos en Washington, D.C. y México estuvo representado por el diputado Caro y después de que él regresó estableció este grupo parlamentario para el Tíbet aquí en México y esto se trata de una relación nueva histórica entre el pueblo tibetano y los mexicanos y agradezco al diputado Caro y a todos los miembros de este grupo y hoy quiero expresar mi respeto y mi agradecimiento a la vicepresidenta y Juliana Felipe Torres. Muchísimas gracias por su presencia aquí y todo el video y todas las fotografías se van a compartir con el pueblo del Tíbet, lo van a ver y va a ser una fuente de inspiración no únicamente para el pueblo, para todos los que apoyan al Tíbet en todo el mundo. Les agradezco mucho esta oportunidad para podernos reunir con ustedes y hablar del Tíbet. Algunos de los miembros ya han estado en
nuestro territorio varios días y han aprendido mucho sobre la situación del Tíbet. Ahí hay algunos que no han estado en sala y es por eso que quise aprovechar esta oportunidad. Y también he podido recibir imágenes satelitales del Tíbet y que son sumamente poderosas. Estas son presentaciones muy poderosas, independientemente de todas las palabras que se dicen sobre el Tíbet. Pero si ven ustedes el mapa, las imágenes satelitales, van a ver cómo nos definimos a nosotros mismos en este mapa. Entonces, pueden ustedes ver que toda la meseta, todo este territorio está ubicado en la parte central de Asia y el Tíbet está justo al centro de Asia Central. Y el mapa. Y nosotros nos definimos a nosotros mismos como nosotros nos definimos en nuestras oraciones, decimos, esta es la oportunidad que ustedes tienen para ver el Tíbet y pueden ustedes ver cómo la escritura es muy, muy diferente, de la China. Viene de India la del Tíbet, no viene de China. Esta es la manera en la que se presenta y viene de India. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que significa? Esto quiere decir que nosotros estamos rodeados por estas cordilleras de montañas con nieve y ustedes pueden ver la altura, cómo se ve desde el sur, desde las diferentes posiciones. Y los visitantes empezaron a visitar el Tíbet desde el siglo XVI hasta el siglo XX y pocas personas del occidente pudieron visitarnos. Nosotros estuvimos aislados muchos, muchos siglos y es por eso que muchas personas no conocen todos físicamente el Tíbet por nuestra ubicación. Entonces, un misionero cristiano que llegó a visitar, le dijo, él fue el que lo nombró, es que era el techo del mundo y la razón por la que se le llamó ahí, porque la altitud promedio es de 12,000 pies o 3,780 metros por encima del nivel del mar. Por eso se le dijo el techo. Y aquí tenemos más imágenes que nos permiten apreciar la altitud del Tíbet. Y hoy en día, los científicos le llaman el tercer espacio, el tercer polo, aparte del norte y del sur. El Tíbet tiene la mayor cantidad de glaciares, todos están ahí. Es por eso que se les llamó el tercer polo. Y por eso el Tíbet tiene un rol tan importante ambiental y ecológico en toda la región. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver, no tenemos que trazar fronteras, sino que están ahí naturales por la geografía, por el aspecto geográfico. Y ustedes pueden ver, del lado izquierdo tenemos toda la parte industrial que se origina, que se va a India y a Pakistán. Y ahí tenemos el área de la civilización, tenemos nuestra civilización de las más viejas. Del otro lado tenemos los dos ríos que van a China. Si no fuera por estos, la población no podría vivir ahí. Y ahí tenemos la civilización china, el inicio, una de las civilizaciones. Luego tenemos el río Mekong, que entra a Laos, Camboya, hasta Vietnam. Luego tenemos los otros dos ríos y llegan hasta Birma. Luego tenemos la parte este. Luego regresa a India, Yukon, y luego a Bangladesh y luego otros ríos pequeños como los que van hasta el Nepal. Entonces, estamos hablando de cuatro países: Pakistán, India, Nepal y Bangladesh, y cinco países en la parte sureste de Asia: Birma, Laos, Camboya, Tailandia y Vietnam. Y luego en la parte este del Tíbet tenemos a China. Entonces, tenemos aquí los ríos del Tíbet que llegan a 10 países distintos, y los países de los que estoy hablando son de los más poblados en el mundo, de 8,000 millones de personas en este mundo.
Los científicos ambientales dicen que 1.800 millones de personas tienen que ver con los ríos que se originan en el Tíbet, y China desafortunadamente no comparte ningún dato hidrológico con algunos de los otros países. Entonces, China usa el Tíbet como un tanque de agua y lo utilizan como la llave del agua. Si tienen acceso, puede fluir, y si hay escasez, lo apagan y ahí vamos a tener sequías. Entonces, cuando yo viajo por el mundo y cuando me reúno con los líderes mundiales, hoy les digo que nosotros tenemos esta situación política, pero que si no cuidamos el ambiente del Tíbet, que no nada más es el Tíbet, entonces vamos a tener serios problemas de seguridad alimentaria, y se podría presentar la Tercera Guerra Mundial por el agua. Y si esto va a suceder, va a empezar en esta región, porque China no tiene, no comparte. Pues también hay muchas presas, y una de las presas que tenemos es la que está en una vuelta en U que entra a India, y ahí están construyendo una presa del doble del tamaño de la más grande del mundo, y esta tiene que reducirse 3 veces. Ustedes se pueden imaginar, el nivel de inundaciones del agua upstream, corriente arriba. Todas las condiciones únicas de esta área y la región es una sísmica, y es por toda la atracción que existe en las placas asiáticas. Y los científicos dicen que los Himalayas se está exacerbando 10 milímetros cada año. Y si tenemos este tipo de movimiento en la prensa, por ejemplo, ¿qué es lo que le va a suceder al pueblo de India, de Bangladesh? Va a haber consecuencias muy serias para los pueblos downstream. Esto nada más es hablando de un río. Y si consideramos todos los ríos, bueno, pues entonces va a tener consecuencias catastróficas para los países downstream, corriente baja. Y este mapa también te permite ver que históricamente el Tíbet ha sido la que ha estado separada de las regiones históricas. No voy a hablarles de la historia, pero ahí tenemos la parte comunista, la invasión al Tíbet en 1950, y nunca hubo una frontera entre China e India. Históricamente nunca ha habido una guerra entre India y China, porque nunca hubo una frontera compartida. Después de que China ocupó el Tíbet, fue cuando hubo la primera guerra entre, en 1962, la guerra entre India y China. Todo esto suma a todas la importancia geoestratégica del Tíbet, y en el futuro, como nos dijo el señor Karam, como el futuro para nosotros. Su santidad piensa en el interés común del mundo, y él valora el concepto de la Unión Europea, y hoy en día está viendo que si no fuera por este concepto de la Unión Europea, estarían matándose, estarían peleando los europeos. Entonces, cuando puede aplicar estos ejemplos para el interés del Tíbet, es por eso que nosotros no estamos pidiendo la independencia de China, sino que estamos pidiendo una autonomía genuina, y por la razón por la que decimos autonomía genuina, porque ya se nos nombra una prefectura, un país autónomo en las 3 regiones del Tíbet, pero en realidad no hay una autonomía real, no se practica. Es por eso que nosotros buscamos la autonomía genuina, y que esta sea la manera de resolver pacíficamente este conflicto, y que sea de beneficio tanto para el pueblo chino y para el pueblo tibetano. Y cuando estoy hablando de beneficio mutuo, quiero decir que hay 250 millones de budistas chinos que son los que han estado presentes con su espiritualismo. Los budistas chinos ven a los tibetanos para tener una inspiración religiosa, y nosotros podemos ayudar a los chinos con esta revivir este espiritualismo. El Tíbet, dependemos de China, de India para el desarrollo material, y de China para el desarrollo material, y tenemos que pensar
en este medio camino que es el concepto budista, esta iniciativa, y esto es para evitar las polaridades. En este caso, una polaridad es el estatus del Tíbet, que es un país independiente. Por otro lado, es la situación del Tíbet bajo el gobierno comunista represivo chino de hoy. Es por eso que esta importancia geoestratégica de China es que el Tíbet tiene 2.5 millones de kilómetros cuadrados y México casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Somos 20% más grandes que México y con fronteras con muchos países: Nepal, India, Pakistán. Y en el norte, las áreas ocupadas por el gobierno chino, Uzbekistán y Mongolia para China, es sumamente importante geográfica y estratégicamente. Tíbet siempre ha vivido en armonía con las naciones. Nosotros nunca hemos explotado, no hay minería en Tíbet, nunca hemos explotado, y hoy China es la fábrica del mundo. Y si pueden estar como en África y América Latina para alimentar las fábricas, ¿por qué no ir a Tíbet? Logísticamente no era posible. Y aquí podría haber bienes que se necesita mucha logística. La logística es muy difícil, pero ahorita China ya está vinculado a través del sistema ferroviario y hay muchos programas hasta para el 2030 para unir al Tíbet al norte, al sur, al oeste mediante trenes, y así se va a aumentar la infraestructura. Y hay muchos más planes para tener aeropuertos también en el Tíbet. Bueno, pues todas estas actividades de desarrollo, China también lo está haciendo, y siempre escucho lo que dicen los chinos y todo lo que se dice en el círculo político cuando hablan del Tíbet y dicen: nosotros hemos invertido esta cantidad, hemos desarrollado tanto el Tíbet, porque el Tíbet está haciendo ruido después de todo esto. El problema con las autoridades chinas es que no saben que ellos siempre piensan que todas las respuestas son el desarrollo. No entienden otras palabras. No están entendiendo la verdadera aspiración del pueblo. En el caso de la gente de Hangchun y de Mongolia, nadie tiene esta libertad. Todo para ellos es desarrollo. Esta es la discusión, la situación al interior del Tíbet. No hay espacio político. Esta es la situación, lo que las libertades que ustedes tienen aquí en México. Estas libertades no existen en el Tíbet. Si ustedes han leído las descripciones de 1984, la vigilancia del Estado sobre su pueblo, y hoy está sucediendo en Tíbet, está sucediendo en China, la realidad de lo que vimos en 1984, donde el Estado está vigilando a su gente en todo nivel, y China es la que más, él es el país que más gasta en la seguridad interna, y esto se manifiesta en la falta de confianza entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. Es por eso que hoy nuestro trabajo es como ser un sistema donde no estamos hablando de la libertad, independientemente de lo que estamos hablando. Sí, estamos hablando de la libertad. ¿Cómo se ha designado al Tíbet como uno de los países menos libres de este mundo, con Corea del Norte y Sudán del Sur? Entonces, así está, sin libertad desde el 2009 hasta el año pasado. Muchas personas que se suicidaron, hay algunos que se quitaron la vida por esta falta de libertad. Había una época en Vietnam en 1963 cuando se vieron estos casos en las noticias internacionales, en el 68 en la República Checa. También se vieron estos casos, pero hoy en el Tíbet, después de 150 casos de este tipo de
casos donde la gente tiene esta desesperación. No, en el caso de China, la gente sacrifica sus vidas esperando que el gobierno chino les ponga atención. Nosotros también esperamos que la comunidad internacional venga al rescate, pero hasta ahorita todavía no se ha logrado. Siempre le estoy diciendo a mi pueblo que todos estos sacrificios no van a ser en vano. Va a ser la acumulación de los sacrificios lo que va a traernos una mejor situación. La libertad religiosa no existe. Antes teníamos miles de monjes y de monjas, pero ahorita 400, 500 personas. Teníamos miles. Y si ustedes quieren ser monjas, tenemos que tener a 4 personas que nos respalden. Si alguien participa en un acto político, otras 4 personas van a sufrir. Y tenemos que pensar las cosas cientos de veces, porque no nada más voy a ser yo el que se lastime o el que arriesgue su vida, sino que voy a tener que pensar en mis familias inmediatas, porque el China tiene muestras de ADN de todas las personas del Tíbet y también están escaneando el iris. ¿Por qué toda esta vigilancia y por qué toda esta inteligencia artificial para controlar al pueblo? Porque si yo van a poder encontrar a todos mis familiares, ellos son la primera línea de sospechosos por mi ADN. Es muy difícil hacer cosas. La gente dice, ¿por qué ya no se está escuchando del Tíbet? ¿Por qué ya hay cosas que no se están viendo? Les digo que nosotros estamos teniendo una muerte lenta. Nos están exprimiendo poco a poco hasta que nos dejan sin respiración. El gobierno chino está llegando a la raíz de nuestra identidad. Nuestro lenguaje no viene de China, no tiene nada que ver con el idioma pictográfico de China. Viene de China, viene de India. Y los niños de 6 hasta 18 ya los pusieron en otro tipo de escuelas colonizadas y dicen, ¿cómo es posible, por ejemplo, que Estados Unidos esté tratando a sus propias comunidades nativas y los canadienses a las primeras naciones y en Escandinavia? Hasta los escandinavos están siendo acusados sobre cómo tratan a la gente del norte, los de Australia, por ejemplo, también a los aborígenes. Los de Nueva Zelanda también. Entonces China sabe exactamente qué fue lo que hicieron estos países en el pasado estaba incorrecto, y China deliberadamente lo está haciendo hoy en el Tíbet para erradicar la identidad, el lenguaje, la forma del lenguaje. Entonces en estas escuelas todos les están enseñando a los niños en mandarín la ideología, la narrativa comunista de la historia, todo. Entonces también hemos visto que los niños que tienen de 3 hasta 6 años de edad también los están poniendo en ese tipo de escuelas, 150,000, y nada más tenemos 7 millones de tibetanos en este territorio de 2.5 millones de kilómetros y de territorio. Y ahorita, por ejemplo, en las vacaciones ya están deprimidos, no hablan sus idiomas, ya es su idioma y ya hablan chino. Y esto lleva sucediendo 15, si esto llega a suceder 15 o 20 años, va a ser un problema existencial, una crisis para nosotros en el futuro. Es por eso que estos métodos, más en términos de religión, por supuesto que ya les hablé del número de monjes y de madres que está de monjas que está bajando, y se necesitan muchos permisos para poder viajar también, 3, 4, 5, y ahorita ya ahí se está monitoreando lo que están haciendo en los conventos, en los lugares donde están los monjes y donde están las monjas, y se están estableciendo también cuáles son los programas de estudio. Y por ejemplo,
por último, también tenemos el número, una ley que llegó en el 2007 por el gobierno chino, y a través de esta ley el gobierno chino quiere ser responsable del reconocimiento de la reencarnación. Esto es muchos países budistas en el mundo, pero no tienen el sistema de la reencarnación. Esta es una ley única que le van a aplicar a Tíbet, y ellos quieren ser los responsables del gobierno chino, y esto es hablando de la reencarnación del 14º Dalai Lama. No les preocupa el que está viviendo, sino que les preocupa cuál va a ser el 15º, porque saben que si pueden controlar la reencarnación del Dalai Lama, van a poder controlar a la gente tibetana. Pero yo le digo al gobierno chino, no has aprendido suficiente que fue asesinado de tal manera, y lo digo así porque no hubo ningún tratamiento post-mortem en su cuerpo, pero si ven ustedes todas las señales de su cuerpo, él fue definitivamente envenenado y murió repentinamente en el 89. 6 años después se buscaba la reencarnación y se reconoció, y a partir de ese momento ella desapareció, esa persona que estaba buscando la reencarnación. Si está vivo, tendría 32 años, el que buscaba la reencarnación. Y se han hecho muchas peticiones para saber dónde está este Dalai Lama, esta autoridad que inició este proceso. No sabemos si está vivo o muerto. Y el séptimo no es respetado por la gente del Tíbet. Cuando va al Tíbet, los chinos tienen que pagar dinero para que se les reciba. Este es el nivel de no aceptación por parte del pueblo tibetano y de la comunidad internacional. Entonces, mi mensaje al gobierno chino es: ¿quieren ustedes un dolor de cabeza de toda la vida? Si, por ejemplo, llegara, ¿qué es lo que va a suceder cuando tengamos que tener el 15º? Si China elige uno y el Tíbet elige a otro, no va a ser un incidente, sino que va a ser un dolor de cabeza de vitalicio. Entonces, su santidad dice, si el gobierno chino toma muy en serio la reencarnación, tienen que estudiar a Tibetán y ahí a empezar a buscar la reencarnación. Tienen que hacerlo primero en el Tíbet. Vamos a tener que ver qué es lo que va a suceder. El gobierno chino no cree en ninguna religión y quiere controlar al Tíbet a través de la religión. Entonces, esto fue un panorama de la situación que prevalece al interior de Tíbet. Podemos hablar más sobre la importancia de México y en los países latinoamericanos sobre cómo entender el caso de China, porque yo sé que para México, China es el segundo socio comercial más grande, y ustedes tienen una relación de amor y odio con los Estados Unidos, pero siempre digo, por favor, no peleemos. China es peor que Estados Unidos en muchos aspectos. China está muy lejos. La gente no entiende a China, y pienso que es el momento en el que tenemos que estudiar a China con los think tanks y cómo China está tratando de influenciar la comunidad, a las autoridades de México. Hay muchas experiencias en Asia sobre las iniciativas de China. Yo he vivido en India, vengo de India, y he visto cómo está sufriendo Pakistán ahorita. Pakistán tiene problemas muy serios, y la relación de Pakistán con China está hablando lenguajes donde se habla más alto que el cielo, más dulce que la, pero hay surten tecnologías nucleares, y la gente de Pakistán no necesita eso. Lo que necesita es más alimento, más educación, más empleos. No necesitan armas, y Sri Lanka también.
Por eso China y Pakistán tienen este corredor económico que pasa por el Tíbet, y China está invirtiendo 60 mil millones de dólares y Pakistán no puede pagar ya la deuda. Entonces ya tomaron un puerto, que es un puerto muy estratégico en Pakistán, que tiene acceso a todo el mar arábico, y esta es la parte que ha sido importante para China. En Sri Lanka también, Sri Lanka tiene una deuda muy grande con China, y también tomó otro puerto que es un puerto sumamente estratégico, es Camboya, 40% de la deuda con China. Tenemos más experiencias en África, de Djibouti hasta los países que están en el Mediterráneo, que son parte del área china. Entonces, estos ejemplos, pienso yo, que nos van a decir que cuál es la verdadera motivación, las verdaderas intenciones de China. Cuando hablamos de todas estas iniciativas, la semana pasada China invitó a periodistas de 22 países y son aparentemente amigos de China, de Pakistán, y creo que hubo periodistas hasta de Chile, porque Chile fue el primer país que se incorporó en esta iniciativa. Entonces creo que es sumamente importante que las autoridades mexicanas entiendan, no únicamente para su beneficio inmediato, sino las consecuencias a largo plazo de la interferencia de China. Hay muchos estudios en Europa, y el profesor Ralph ha estudiado la influencia de China en Suiza, porque hay muchos hombres de negocio en China, y cómo China trata de influenciar a la población suiza a través de las instituciones financieras, de las instituciones educativas y a través de los medios de comunicación. También hay estudios que se han hecho en Alemania sobre cómo China está tratando de influenciar a la población alemana. Y también entendí, me enteré de que antes de que China tratara de utilizar todos estos métodos en América Latina, en Europa y en América del Norte, los primeros países con los que experimentaron fueron Australia y Nueva Zelanda. Yo estuve en estos dos lugares en junio y en julio, y la influencia de los chinos en la economía australiana, en todos los territorios y hasta Nueva Zelanda, ahí hay tanto progresismo que nunca nadie ni siquiera habla de China, porque todos están participando, los políticos, los académicos. Ya están hoy involucrados con China y hoy están teniendo problemas por primera vez, y Australia también. Entonces, la influencia de China se está yendo a todas partes, y no para cosas mejores. En este momento sabemos que China tiene muchos problemas económicos. Tienen problemas con el gobierno, está en bancarrota. Hay historias como en Ripley, aunque no se crea, y hasta donde yo sé, hay un restaurante, por ejemplo, que cobraba $700 una ensalada, y el gobierno le dijo, tú no puedes vender ensalada de pepinos. Pero esta es una historia para mostrarles cómo los gobiernos se les están acabando los fondos, y están tratando de tener fondos que en realidad son todo este tipo de sanciones. Ahí, por ejemplo, los multan con los $700 por vender esas ensaladas de pepino. Compañías se está yendo a la bancarrota. Esto significa que esto representa del 25 al 30% del Producto Interno Bruto, y con todas las empresas que están en quiebra, se está contractando la economía. Y no podemos creer estas estadísticas. Está subiendo el nivel de desempleo. 21% de jóvenes que tienen de 16 a 24 años de edad sin empleo. Y también hay millones de chinos. Y a las jóvenes se les está pidiendo que trabajen en las áreas rurales. Hay muchos problemas. Y también quiero que ustedes entiendan que China no
no es tan fuerte, no es tan fuerte como era. A mí me parece que China está en una posición de inseguridad hoy en día. Está muy insegura. No hay, no se pueden reunir más de 3 personas sin el permiso del presidente. Un coup d'état interno permiten que los generales tengan mejores relaciones con las otras personas. Tienen miedo de que esto puede suceder. Y esto es un problema, el de la seguridad interna, y hay una falta de confianza entre los gobernantes. ¿Y por qué tenemos todos estos problemas con India y con el mar y con las diferentes regiones, con Taiwán, con Japón? Bueno, pues todo esto está sucediendo con ellos porque si hay una amenaza a la sobrevivencia del Partido Comunista, entonces van a atacar a alguno de estos países, dependiendo de la severidad de la amenaza. Si no es muy severa, pero aún así hay que distraer a la población china, podrían atacar a India. Y si existe una amenaza seria para la sobrevivencia del partido, van a atacar a Taiwán. Ahí, hasta que no suceda eso, no veo gran peligro para Taiwán, ¿verdad? Pero si hay una amenaza seria para el Partido Comunista, podemos seguir platicando sobre cómo fortalecer este grupo parlamentario. Y ahorita le doy la palabra al diputado Caro, y yo quisiera ver que se institucionalice este grupo parlamentario y que se organice. No debemos de depender de nada más una o dos personas en los parlamentos. Si mañana el diputado Caro no está aquí en parlamento, queremos seguir en este foro parlamentario para seguir trabajando con los líderes, con las autoridades, que pueden ser otras personas que se encarguen de este esfuerzo. Nosotros tenemos estuve en Brasil, Colombia, en semanas recientes, y me parece muy difícil hablar con el gobierno. Y México, por ejemplo, sí tiene un poder muy grande y es la puerta hacia América Latina. Y igual que Brasil, son los dos países más poderosos en América del Sur, en América Latina. Y si los parlamentarios de aquí puedan tener un rol más proactivo para poder hablar con las contrapartes de esos países, y que nosotros podamos tener manera de hablar con los parlamentarios de esas regiones, se los vamos a agradecer. Y yo voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para regresar, porque esta es mi primera visita a México y América Latina. Y alguien dijo que los de Tíbet no venían. Y les dije que 4 veces vino su santidad, pero él habla mucho más de la paz mundial. No habla del Tíbet como yo lo estoy haciendo ahorita. Entonces, pienso que hay necesidad de mucho más diálogo. No le tengan, nosotros somos víctimas de China. Nosotros no le tenemos miedo a China. Y México es un país poderoso. Ustedes no tienen por qué tener miedo a China. Y si ustedes están haciendo esto con China, entonces ellos van a ir detrás de nosotros. Y algo que yo ya entendí después de haber vivido es que si ustedes defienden sus valores, si ustedes defienden su posición, bueno, pues únicamente así los van a respetar, porque si no, jamás, jamás nos van a respetar. Muchas gracias por su atención. En este momento se va a despedir para iniciar la sesión de la mesa directiva la diputada Joana Felipe Torres, no sin antes tomarnos una foto de grupo con ella y con el SIQUE.
Mientras viene Jorge, apóyeme para no moverles. Bien, quiero destacar que efectivamente vamos a abrir el uso de la palabra para todos los integrantes de este grupo de amistad, pero quiero resaltar primero el agradecimiento al canal del Congreso por la transmisión de este encuentro, agradecer a quienes nos ven por esa vía y quienes nos están viendo y nos verán en redes sociales, y destacar lo que ha dicho el honorable Xi Jinping Sering, la intervención de China en los países del mundo, cómo ocupan espacios estratégicos, cómo hacen aportaciones o acuerdos financieros en circunstancias generalmente críticas en las que se encuentran estas naciones en Asia, en África, en Latinoamérica, y cómo esto se convierte en una disminución de su soberanía. Después buscan intervenir económicamente y ulterior a esto intervienen políticamente. Esto es un fenómeno al que no es ajeno nuestro país. Yo les comparto que para este ejercicio hemos tenido una intervención verdaderamente beligerante de la embajada china en nuestro país. Ha buscado restringir los espacios, los contactos, ha presionado bajo el mismo modus operandi que lo hace el crimen organizado en México, presionan al gobierno federal, presionan a los gobiernos estatales y buscan que no se conozca la realidad económica bajo la que ellos están tratando de influir a México. Buscan que no se sepa lo que está sucediendo, ya lo vivimos en semanas anteriores. La diputada Elvia Torres, en el ejercicio con Taiwán, en el viaje a Taiwán, que ha representado una serie de manifestaciones en el orden estatal y local donde buscan impedirnos nuestra participación política. Si esto se siente aquí en México, ¿qué están sintiendo los habitantes tanto en el Tíbet como en el Xinjiang? Yo denuncio en esta ocasión esto y quiero expresar que también denunciamos de manera muy comprometida, como ya lo hizo la presidenta de la Cámara, la colonización educativa en Tíbet y en otras partes de India, que de China, la colonización educativa en China que afecta al pueblo tibetano, al pueblo mongol nómada y a los uigures. La restricción de los derechos políticos y las libertades religiosas en el Tíbet, y lo que es muy delicado que el Xi Jinping ha explicado de manera muy puntual, el intento del Partido Comunista Chino de apoderarse del proceso sucesorio de el 14º Dalai Lama. En este sentido, quiero ceder el uso de la palabra a mis compañeras y compañeros integrantes de este grupo, no sin antes agradecer la aceptación de la invitación para venir a México y la parte del programa que mis compañeros diputados y su servidor hemos realizado, en especial esta visita tan especial, tan importante, tan relevante a la Cámara de Diputados. Tienen el uso de la palabra. Y la diputada Elvia Martínez Cosío.
Thank you for sharing this important information about China, Tibet, Australia, and Taiwan. Thank you so much. It's an honor to have you in the Chamber of Deputies. Welcome to Mexico. Your life mission has been truly impressive for me. As a representative of the His Holiness the Dalai Lama at the Tibet office in Washington, D.C., this is very important mission. This important mission tools the relationship with the U.S., strain the U.S. Relationship with the government with the United States. Your life is very impressive. Your mission is very impressive. Thank you so much for sharing everything. It's an honor to have you in this Chamber of Deputies. Welcome to Mexico. Once again, congratulations y felicidades. ¿Alguien más? Sí, muy buenas tardes. La palabra la diputada María Elena Limón. Sí, muy buenas tardes a todas y todos mis compañeros diputados y por supuesto a nuestro invitado especial, bienvenido sea a México. Solamente agradecerle todo lo que aprendimos en nuestra visita que estuvimos el cuerpo parlamentario en Dharamsala. Aprendimos de lo que está sucediéndole al pueblo tibetano y estamos con ustedes y la muestra de ello es que estamos aquí el día de hoy. Y agradecerle también todas las muestras de amabilidad y de generosidad que tuvo usted y el pueblo tibetano en Dharamsala con todos los diputados y las diputadas que estuvimos ahí. Aprendimos también que es un pueblo generoso, es un pueblo espiritual y es un pueblo que nos enseña que son ustedes que tienen los mismos derechos que todo el resto del mundo. Así es de que bienvenido a México. Tenemos intervención de dos posibilidades, dos intervenciones muy breves más. La diputada Corina Villegas y después la diputada Julieta Mejía. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Bienvenido, excelentísimo, Sikyon Penpa Tsering y delegación tibetana. Para nosotros es muy importante, es un honor recibirlos en esta honorable Cámara de Diputados. Bienvenidos también a México, su casa, y deseo de todo corazón que siempre existan las condiciones para que más compañeras y compañeros, como usted lo mencionó en su mensaje, siempre tengan el valor de defender sus valores y dentro de esos valores defender el derecho no solamente de nuestro país, sino de hermanos como ustedes que están sufriendo estas situaciones que no deberían de ser, y rogamos y pedimos porque se respeten en sus derechos, se respete su niñez, se respeten a cada uno de sus ciudadanos y que las cosas cambien para todos ustedes. Bienvenidos, esta es su casa y en una servidora siempre contará con alguien para defender los derechos de ustedes también. Gracias. Muchísimas gracias. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Es un gusto tenerlos aquí, su eminencia, Sikyon Penpa, a Marco Antonio Karam, a Jimny, agradecer y sumarme a todas las muestras de agradecimiento de los compañeros en la visita que tuvimos a Dharamsala y donde la verdad que conocimos muchas cosas, nos enriquecimos de mucho y sobre todo este mensaje de paz mundial que ustedes tienen para el mundo y que nosotros desde nuestras trincheras podemos seguir compartiendo, replicando y yo quisiera que siguieran muchos años más levantándose por los derechos de las y los tibetanos y que cuenten en México con aliadas, con aliados para respetarlos y que sigan respetando estos y por muchos años más que se logre un acuerdo y que aquí tienen aliadas y aliados en la Cámara de Diputados en México para seguir levantándose por sus derechos. Muchas gracias. Bien, el diputado Chapman.
honorable Sigyong Penpa. No es fácil construir un discurso político sobre una realidad aparentemente tan distante y lejana de nuestro país. Especialmente cuando igual nosotros tenemos gravísimos problemas domésticos. Pero soy de la idea de que el planeta Tierra es solamente una aldea única y que lo que sucede en nuestro país viaja de alguna manera a la realidad de lo que sucede en el suyo. En el siglo XIX, en 1867, un ilustre mexicano, muy querido en la historia mexicana, nos dijo que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y en este sentido, donde no hay respeto, hay conflicto y hay agresión. Y esto denigra y degrada el espíritu y el alma del hombre. Yo no tengo ninguna duda, después de el emocionante día que vivimos con usted ayer, con una larga e intensa agenda y plan de trabajo, de que ustedes están buscando en todos los rincones de la tierra, sin excepción en el nuestro, la compasión que engrandece al ser humano y al hombre. Una compasión que debe de inundar a todas las naciones y a todos los pueblos de la tierra para poder aspirar a esa paz eterna a la que está destinado la vida del hombre. Políticamente, repruebo el comportamiento del gobierno chino hacia la nación tibetana. Igual repruebo la invasión de Rusia a la nación de Ucrania. Y lo mismo repruebo los atroces y brutales actos de terrorismo del grupo Hamas a la comunidad global y al pueblo de Israel en la franja de Gaza. Espero que después de esta visita a este maravilloso país que es México y su pueblo, regrese usted con un redoblado espíritu a buscar mayores apoyos políticos y compasión de otras naciones, como no tengo absolutamente ninguna duda de que se lo lleva del espíritu y el alma del pueblo mexicano. Dando la bienvenida a la diputada Teresa Ochoa, concluimos esta reunión. Vamos a pasar a hacer un recorrido. Una vez iniciada la sesión, vamos a ingresar al recinto y concluirá la visita del Sikyong con un encuentro con el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Jorge Romero. Muchas gracias a todos. Sí. Es que nos están nada más es agradecer la inclusión. Me disculpo porque estaba en trabajo de comisión y bueno, pues celebro estar aquí incluyéndome a los trabajos y acompañaré todos los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vamos a tomar una foto. Vamos a entregarle a nombre de la Cámara el texto que condensa el origen de nuestra Constitución para que lo tenga como recuerdo de la visita a esta Cámara. Constitución.
Muchas gracias. A ver, una solo lo. Can I offer you another scarf? You must have had so many scarves from last time. We joke that when you come to Dharamsala and when you go back, you have to open a scarf shop because everywhere they offer you so many. Excellent. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you. Yo también tengo que pasar asistencia. No, vámonos a pasar asistencia. Sí, sí, sí. Los encuentro en algún lugar. No, ve, ah, pero nomás era un minuto, un minuto. Sí, sí, sí. I have to hug him like this from the hip. He's so tall.